están, aventureros? Estamos haciendo un recorrido de Pisa y Florencia. Acompáñenme mientras les doy algunos datos curiosos y los puntos más importantes que tienen que visitar. Recuerden, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. La ciudad de Florencia es la capital de la región de la Toscana. Es conocida como la ciudad del Renacimiento. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982. En él destacan obras medievales y renacentistas, como la Catedral de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio, el Palazzo Vecchio y su Galería de Arte Uffizi. Pasear por sus calles es como recorrer un museo al aire libre, por sus edificios y sus plazas, donde podemos ver algunas de las obras de los grandes artistas del Renacimiento. La Catedral de Florencia, también conocida como Santa María del Fiore, se ubica en la Piazza del Duomo. Su construcción comenzó a finales del siglo XIII bajo diseño de Arnolfo Di Cambio, arquitecto y escultor de estilo gótico. Cuando Di Cambio falleció, la construcción de la catedral se detuvo y fue retomada en 1334 por Giotto, quien diseñó el campanario y que tiene 85 metros de altura. Sin embargo, la construcción se volvió a interrumpir con su fallecimiento. Continuó con Andrea Pisano y Francesco Talenti, que finalizaron su construcción en 1359. En el siglo XIV, los artistas florentinos dejaron de lado el estilo gótico e incorporaron el estilo romano. El estilo gótico de la catedral quedó escondido detrás del mármol. Lorenzo Ghiberti y el escultor Filippo Brunelleschi tuvieron el privilegio de finalizar la Catedral de Florencia. Actualmente es la quinta catedral más grande del mundo. En 1299 se construyó un palacio para los funcionarios del gobierno, que representara el poder de la república y del pueblo. Arnolfo Di Cambio, el arquitecto del Duomo de Florencia, comenzó esta construcción. Cosimo di Medici, político y banquero, mandó a remodelar y decorar el edificio durante el siglo XVI para convertirlo en su residencia. Así es como adquiere su aspecto actual y se convierte en el Palacio Ducal. Más tarde, Cosimo di Medici se trasladó su residencia al Palacio Pitti, y el Palacio Ducal pasó a llamarse Palazzo Vecchio. Cosimo di Medici ordenó la construcción de un corredor que conectara su nueva residencia con el Palazzo Vecchio, llamado el Corredor Vasari, que mide 1 kilómetro de longitud y que pasa por la Galería Uffizi y el Ponte Vecchio. En la Plaza de la Señoría podemos encontrar varias estatuas, como la copia de David de Miguel Ángel, la Fuente de Neptuno, el Perseo, entre otras esculturas. El museo más famoso de Florencia es el Uffizi, donde se encuentran las obras maestras de Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y otros artistas y escultores renacentistas. El Ponte Vecchio es un lugar icónico de la ciudad de Florencia, por su gran atractivo turístico y romántico. Es el puente de piedra más antiguo de toda Europa. Atraviesa el río principal de Florencia, el Arno. Antes, los locales se dedicaban a la carnicería, hasta 1593, que se prohibió la venta de estos por el mal olor, convirtiéndose en locales de artesanías y joyería. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el único puente que no fue eliminado por las tropas alemanas.
Nos detuvimos a comer en este restaurante que se llama Trattoria Toscana, cerca de la catedral, a comer unas pizzas que estaban deliciosas. Las ventanas de vino surgen en el siglo XVI, en medio de una crisis comercial, donde se les permitió a los nobles, poseedores de viñedos, abrir hoyos en sus paredes para vender vino. Cuando la peste se desató en Europa, se volvieron populares, ya que evitaban el contacto con las personas. Después de la pandemia de COVID-19, se ha vuelto un concepto muy popular para los locales y turistas. La Catedral de Pisa, hecha en mármol, fue construida durante los años 1064 a 1118, con un estilo arquitectónico románico pisano, con algunas influencias bizantinas e islámicas. La torre inclinada de Pisa es el campanario de la catedral. En 1173 comenzó su construcción, que duró 177 años en ser finalizada. Tiene 58 metros de altura y su inclinación fue causa de que el terreno se fue hundiendo. Bueno, aventureros, aquí termina nuestra aventura. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan y nos vemos en la siguiente aventura.